Muy buenas a todos, mi nombre es Arturo y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight Y hoy estamos de sorpresa, la verdad es que a Ned Marvel se le ha ido la pinza Y nos ha puesto una celebración para el sexto aniversario de Marvel Future Fight Con un huevo de eventos especiales Y por qué no, vamos a hacer una review y comentarlos un poco Vamos allá, saludos agentes, este es el fragmento del CM de Marvel Future Fight Por fin ha llegado el día del sexto aniversario En primer lugar, nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a todos nuestros agentes Que han estado con nosotros hasta ahora Estás listo para celebrar el sexto aniversario con una variedad de eventos Bueno, antes de seguir, decir que esto lo estoy grabando Que supongo que lo estáis viendo eh, Bueno, no lo estáis viendo Lo estoy grabando el día 28 de abril Así que probablemente ya está disponible muchas de las cosas Así que, enhorabuena, vamos a darle chicha, ¿vale? Reciba todo tipo de recompensas Como el boleto de mejora del Mega Uniforme El icono especial de Saron Rogers Advancing eh, Justice la, traje la tarjeta de cómics del sexto aniversario Y el selector de personaje de Tier 3 Y mucho más Y es verdad que muchísimo más Celebras este aniversario de Man of Future Fight con eventos especiales. Tenemos una cantidad de eventos brutales. Y vamos a repasarlos un poco. Venga, vamos allá, sexto este aniversario. Especiales eventos. El evento número uno que es el que más o menos conocíamos, que empieza desde el 29 del 4 hasta, o sea, del 29 de abril, o sea, hoy, cuando lo estáis viendo, hasta el 9 de mayo. ¿Vale? Estará disponible. Y si vamos a ver un poquito más abajo, vemos que en el día 1 nos, nos han añadido ese lector de tier 3 que estábamos esperando. No creo que haya dos, será el, el que estábamos esperando. El día 2 nos van a dar, eh, bueno, tickets, que no está mal. Luego, puntos de aumento, que está bien. Piedras Nord, eh, chip de uniforme, el. Piedras de altimateria de rango 1, que dan 200, que está bastante bien. Y por último, el día 7, nos dan ese icono especial tan deseado, ¿vale? Y una de las cosas que queríamos leer es eh, qué personajes podemos utilizar este tier 3, si ha añadido más o seguimos en lo mismo. Tenemos a Capitán América, Thor, Iron Man, Spider-Man, Capitán Marvel, Winter Soldier, Black Panther, Ant-Man, Capitán América, storm Roger, Cyclops, eh, Black Widow, eh, Hulk, Black Bolt, Storm, Ghost Rider y Venom. Vale, no ha añadido los nuevos por el tema de que, evidentemente, pues... Si hacen eso, pues estamos un poco jodidos, ¿no? Si nos meten, por ejemplo, últimos personajes que han añadido en tier 3, pues estamos un poco jodidos. Tampoco nativos en tier 2, ¿vale? Son los de los costes bajos. Mi recomendación aquí, ya la dije en un vídeo, Ghost Rider sería una opción para mí. Y Hulk sería otra opción para mí. Si ya los tienes, a tu gusto. Eh, hay muchos personajes que merecen evidentemente la pena más que otros, pero a tu gusto, porque yo para mí esos son más importantes. Luego también está, por ejemplo, Black Widow, Capitán América. Sharon Roger es importante, aunque es fácil de farmear. En fin, Venom también está bastante bien, hay diferentes personajes interesantes. Eh, si utilizas este selector de Tier 3 te van a dar biometrías o Gen X 512, si tienes ya todos estos personajes en Tier 3 pues estás jodido y esas 512 biometrías pues las tendrás para subir su uniforme si es que ya no lo tienes en Mítico. Yo en mi caso, pues ya veremos a quién se lo doy porque tengo prácticamente a todos, así que supongo que el único que me queda es Winter Soldier, Black Panther... Black Bolt, así que supongo que se lo daré a Black Bolt. Pero bueno, ya veremos. Evento número 2. En el que, bueno, empezamos el mismo 29 del 4 hasta el 9 del 5. En el que nos van a dar el, ese. Ese preciado. Bueno, ese cromo que nos van a dar por el evento. Que creo que es un poco PvP. Tampoco esperéis un, un, un cromo excesivamente OP. ¿Vale? Pero bueno, no está nada mal. Ya que es regalado. Pues está bastante, bastante bien. Y bueno, viéndolo así, pues es bastante gracioso. Poco más, la verdad. Evento número 3. Todos los uniformes en descuento, que me preguntéis de vez en cuando en los vídeos, ¿cuándo están los uniformes en descuento? Pues lo tenéis disponible desde el 29 del 4, o sea, desde hoy hasta el 8 de mayo. Eh, y además tenemos un especial beneficio con un descuento no del 40, sino del 50% de todos los uniformes. Aquellos uniformes que cuenten 2.500 cristales será 1.250, 1.750, 1.250, 625. O sea, una rebaja muy tocha y es un muy buen momento para aprovechar a adquirir uniformes porque tenemos un eh, 50%. De descuento eh, Los uniformes por oro Evidentemente no van, a tener, no van a estar incluidos aquí Y luego hay una lista De algunos uniformes Pues que no podremos coger Porque salen en el evento Por ejemplo El de, cab el de cable días de verano Que salen en eventos El de... El de GRU también, eh, de Navidad, pues también sale en evento. El de Deadpool, el de eh, navideño también sale en evento. Así que hay ciertos uniformes que no vamos a poder comprar. Y luego, pues, evidentemente, supongo que hay algunos que pues, estarán quitados. Porque, bueno, básicamente eh, no están disponibles ya en el juego. Y los sacan en eventos. Pero bueno, no está mal. Es una recompensa bastante, bastante tocha. 50% vamos a poder aprovechar y sacar una cantidad de recursos simplemente espectacular. Que nos vamos a ahorrar para conseguir. Pues en vez de uno, cinco uniformes. Por ejemplo, y tenemos algo de dinero ahorrado evento número 4, en el que también empezará el 29 de 4 y acabará el 10 de mayo en el que, bueno, pues tendremos que hacer diferentes misiones y por completar como vemos aquí, completa misión dimensional 10 veces, nos van a dar unos tokens eh, bueno, si vamos haciendo las nuevas misiones que nos ha metido 5 veces los tokens eh, batalla de la alianza 20 tokens vale, aquí lo tenemos, donde tenemos que ir pues eh, dif eh, limpiando diferentes tipos de misiones que las tenemos aquí, vale y estas son lo que vamos a poder adquirir aquí eh, por, bueno, por ir completando las misiones, bastante completo lo que nos van a dar, está bastante bien. Eh, esto, Alfa del Mensaje, no sé qué significa esto, la verdad. En Alfa del Mensaje, ah, vale, el sexto aniversario, vale, que lo ha colocado en ese orden. Vale, eh, si mandamos puntos de aumento, nos vamos a llevar 40 tokens. Si equipamos un Uru, nos vamos a llevar eh, esto, eh, un Uru en, en mítico, que está bastante bien. Si equipamos un obelisco o un CTP una vez, nos van a dar un obelisco extremo. Pff. Bueno, menos mal que no es un CTP. Un obelisco extremo. otro obelisco extremo. Ya pueden darnos un CTP. Vale, si adquirimos, pues, un, eh, un set de ISOS. Nos van a dar eh, un cristal de isos Bueno, van a dar tres. Por eh, conseguir diferentes eh, opciones. Pues fuerza Jucabreado. Ojo de Halcón. O turbo. Nos van a dar ese, ese ISO de ocho estrellas. Perdonad que mi inglés no es muy bueno. Vale, completa jefe mundial 3 veces eh, con Iron Man. Antimateria normal. 6 veces con Iron Man 100. Y nueve veces con Iron Man 150 de antimateria. Que va a venir bien. Luego si hacemos la batalla legendaria 8 veces, pues nos van a dar eh, 50 Nord del Caos. Si jugamos el modo cooperativo y adquirimos 25. Eh, ah, si sí, lo adquirimos 25 Completion Rewards y 40 rewards. Ah, si jugamos el modo cooperativo, pues con lo que nos van a dar de recompensa, adquirimos estas Nord del Caos. Luego combinamos eh, Mierda, eh, Historia y Fragments. Hay que jugar misión de Historia para que no tenga un millón de oro. Y completa todas las misiones, ¿vale? Eh. 45 veces un madre de mi vida. Es verdad que no van a dar un mega vale de uniforme a mítico. Pero eh, 45 veces es bastante tochaco, la verdad. Pero bueno, está bastante bien. Vale. Y con esos tokens, que esto es por completar misiones, vamos a poder adquirir todo esto. Eh, una lista bastante grande. Evidentemente, yo os recomendaría que cogierais los de 650 y consigáis las recompensas más top. Que son las de arriba. Podéis conseguir una recompensa en el que un cofre de CTP, que yo es, si llego, es el que me compraré. Un megavale de tier 2. Que yo no creo que me lo compre de momento, pero el CTP si me llama la atención y luego pues si no llegáis pues siempre tenéis lo típico no eh... Cubos cósmicos, un selector de libro que yo no lo cogería. Los cubos cósmicos a lo mejor sí, eso tampoco. Lo de las cartas y ctp's no lo cogería. Porque también es farmeable. Lo demás es farmeable. En su caso, estos megavales de rango que están bastante bien. Por ejemplo, el de dos estrellas suele tocar bastante poco. Así que estaros atentos. El de 4 a 5 también toca bastante poco. Evidentemente, si no llegáis a las opciones de arriba, que son las mejores. Pues eh, los vales de, de rango están bastante bien. Y luego, pues tenéis las típicas recompensas que nos han dado siempre. Pues de energía, chip de uniforme. Eh, bueno, pues esto es lo típico que tenemos siempre. Por pocos recursos, que está. Bastante bien, recordar que esto empieza hoy, el día que lo estáis viendo, ¿vale? Y dura hasta el 10 de mayo. Así que aprovechar y darle bastante caña. Vais a tener que hacerlo todos los días eh, para poder conseguir todas las recompensas. Evento número 5. Tenemos ya el quinto evento. Esto es una puta locura. O sea, por el quinto evento. Vamos a tener un 40% de descuento en las tiradas. Vale, de eh, cómic premium, eh, los CTPs, los Urus y los ISO. Sinceramente, CTPs, eh, o sea, Cromos, o sea, Cromos, sí, y CTPs también sería una tirada eh, recomendable. Quizás Urus e ISO yo no tiraría, aunque sí de sobra pues dale caña que tendrás suerte tenemos un 40% de descuento en vez de 175 estará 405 cristales así que un buen momento para invertirlo Además, si compréis cristales, tenéis un 50% más de bonus. En este caso, como veis aquí, si compréis cantidades eh, de gente normal, que también durará del 29 al, al, 5 del 4, al 4 del 5, al 4 de mayo, así que durará muy poquito este descuento. Pues si compréis, por ejemplo, yo que sé, 1100 y pico cristales, pues ganáis 1700, que está bastante bien, una recompensa bastante interesante. Esto igual, esto dura menos del 28 del 4, o sea, ya ha empezado eh, ayer hasta el 2 de mayo, que no está nada mal. Y luego tenemos el, sexto anive el, sexto anive el séptimo aniversario, perdón, en el que tenemos eh, más tokens. De la tienda el Que podemos seguir adquiriendo Tenemos el 29 del 4 El 7 y el 5 Que está bastante bien Tenemos que ir haciendo eh, eh, Diferentes misiones Y eh, con ellos invertiremos Eso parecen Las gemas del infinito Así que a lorito Que podemos tener Una mejor cita a dentro de poco De algún personaje interesante Guiño guiño ¿Vale? En el que, bueno, pues evidentemente ya veremos en qué podemos invertirlo, ¿vale? Luego tenemos el, el octavo eh, evento, al loro, es que van 8 eventos, que es una puta pasada, en el que durará del 29 del 4 hasta el 4 del 5, también poquitos días, en el que si consumimos cristal podemos conseguir todas estas recompensas, ahora he añadido a más de 10.000, pues 12.000, en el que conseguimos selectores de titán, que sinceramente no vale un libro 1.000 cristales ni de coña, yo si estáis de, eh, idos de hoy y queréis gastar para conseguir el mega vale de rango, pues 10.000 cristales ya me parece una cantidad muy tocha, pero oye, eso ya va a cada uno, ¿no? Evidentemente. Luego tenemos también que si queremos eh, quitar desde el 28 del 4 al 2 del 5 un, un cromo de nuestra colección, nos saldrá a mitad de precio. En vez de 625, pues 313 cristales, que bueno, no está mal, ¿no? En teoría, eh, sí, no está mal. Eh, bueno, un coste, bueno Luego tenemos otro evento más, evento número 10 En el que eh, también hay un descuento, 50% de descuento eh, A la hora de cambiar los bonus de isos, ¿vale? Desde el 29 del 4 al 10 del 5 Esto, bueno, dura un poquito más Porque evidentemente no es eh, que lleve un coste excesivo de cristales, ¿vale? Esto, hacemos una tirada Y, eh, bueno, pues como vemos aquí también tirar 10 veces Valdrá 50.000 en vez de 100.000 por tirada Así que es un momento para buscar conjuntos de isos necesarios Para vuestros personajes y aprovechar este evento para eso Luego también tenemos desde hoy hasta el día del 5 un cupón en el que creo que es un millón de orito, así que aprovecharlo, de hecho lo puse otro día en redes, empieza a partir de hoy, así que aprovecharlo. Y por último evento número 12, es que es un evento súper tocho, tenemos aquí que eh, empieza desde el 30 del 4, o sea un día más hasta el 5 del 5, vale, ley que eh, vamos a subir a tu personaje durante el evento para recibir varias recompensas. Además aquí dice Crystal Rewards, así que supongo que recibiremos eh, diferentes, bueno, diferentes cantidades de cristales. Eh, o sea que va a estar en evento de subirlo, si lo eventos, si lo metemos en un ranking, pues bien, porque participaremos y ganaremos eh, cristales en este caso. Aquí dice que, eh, bueno, hablar un poco del tema del ranking, o sea que, bueno, habrá que jugar un poquito con eso. Agradecemos su apoyo durante los últimos seis años y seguiremos esforzándonos por regresar con eventos aún mejores en el futuro. Así que de momento tenemos juego para rato. Como veis, 12 eventos muy tochos. A mí, sinceramente, el que más me gusta, evidentemente, es el primero, por ese es selector de tier 3 que va a ayudar a mucha gente y el icono de Sharon, que a fin de cuentas pues, es un icono que puede ser divertido. El, el cromo quizás no me interesa tanto porque he visto un poco las estadísticas y tampoco termina de convencerme, sí que me parece muy muy bien que hayan hecho un descuento de cristales esto creo que le va a venir genial a todo el mundo luego tenemos el típico evento de tokens este que me parece brutal, lo que pasa es que hay que completarlo 45 veces para que te den megavale de uniforme, pero bastante tocho porque hay personajes premium, vale, que subirlo pues te vas a ahorrar una cantidad de biometrías genial, ¿no? Y luego, bueno, las recompensas son muy básicas, pero son cantidades interesantes. Y luego lo que sí que está muy guapo es lo que podemos comprar con los tokens que vamos a conseguir. Ese cofre de CTP podéis tener suerte o no, pero eh, toque lo que toque siempre os va a venir bastante bien. Esto, bueno, si estás pensando en invertir y gastar cristales, pues bueno... Mmm... Enhorabuena y mucha suerte. Vas a ahorrar dinero, que eso no está mal, pero tampoco esperes mucho, ¿vale? Aquí vas a meter pasta para darte cristales o eh, para tirar de esto. Quizás yo haga alguna tirada por el evento, me voy a ahorrar 200 eh, cristales, que no está nada mal, ¿vale? Luego tenemos esto, el de los tokens, que ya veremos un poquito a ver qué es lo que podemos sacar con ello, que está bastante bien. Parecen las gemas del infinito cuenta de Tetanos, de así que hay que estar bastante al loro. Se le ha ido de la pinza. Luego, evidente por gastar cristales, el que tenga cabeza, el que quiera quitar cromos, todo esto, bueno, son gastos de cristales, que eso realmente que vaya a hacerlo, pues genial, porque va a ahorrar materiales. Luego tenemos un millón CT de oro, que está bastante bien. Estos nuevos cromos que dan. O sea, estos nuevos cupones que dan otros materiales que no sean cristales. Bueno, siempre ayuda. Y luego el ranking de Mephisto, pues bueno, el que lo suba, pues yo que sé que se. Pues enhorabuena también, porque va a subir un personaje que le va a venir bastante bien, pero creo que va a quedar bastante bastante guapo el evento, la verdad. Tenemos 12 eventos, yo creo que se les ha ido la pinza muchísimo y creo que hay que agradecer a Marvel el trabajo que está haciendo al meter tantos eventos por este sexto aniversario. Creo que le han dado bastante importancia y yo pues sinceramente lo celebro bastante. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, recordad apoyarle con un buen like, además porque por la pantalla vas a ver un montón de veces a poder suscribirse al canal si es que os gusta el contenido. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Compartid si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.